La unidad de espacio público de la Secretaría de Gobierno avanza con los controles para evitar la venta informal y la ocupación del espacio público en la calle Sarmiento de Tuluá. Bueno, la unidad operativa de espacio público adelantó una jornada muy positiva con el apoyo de la Policía Nacional y del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial, especialmente en la temporada decembrina, donde, como hacía muchos años en la historia de nuestro municipio, no se veía una calle totalmente despejada, un comercio organizado que logró lucir sus ventanales, sus vitrinas, e indudablemente con un apoyo fundamental por parte del comercio, no solamente de Tuluá, sino del centro del Valle del Cauca y de todas las regiones que apreciaron efectivamente ese traslado que se hizo de los vendedores estacionarios al Centro Comercial Bicentenario Plaza. El funcionario resaltó quiénes son los grandes beneficiados con ese traslado de los vendedores informales al Centro Comercial Bicentenario Plaza. El gran ganador de este proceso no solamente fueron los comerciantes formalmente organizados, los informales que ya se organizan de una manera formal, sino todos los compradores, todos nuestros visitantes. Y por parte de la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, se cumplió precisamente con garantizar y con brindar ese proceso para que, especialmente sobre la calle Sarmiento, no existieran ventas informales. Aquellas personas que quisieron infringir el decreto que ya está establecido, pues fueron de manera inmediata intervenidos por parte de nuestra unidad operativa de espacio público en cumplimiento de la norma. Esos controles se intensificaron durante la temporada decembrina. Prácticamente hasta que termine la fiesta que se va a llevar hasta el próximo 6 de enero con fiesta de Reyes Magos, continuar con el mismo proceso y garantizar que la calle Sarmiento efectivamente cumpla con la recuperación integral que esta administración en cabeza del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román logró cristalizar. Los controles permanentes se adelantan desde las calles 25 a la 29 entre carreras 20 a 28.